Soy Ayelén. Tengo 8 años. Crecí cerca del río al igual que mis padres y los padres de mis padres. En el mundo las cosas tienen formas distintas. Y todas esas cosas son parte de mí. Mi abuela me contó que todo lo que vemos, el canelo, el águila y el río, son los espíritus que nos hablan a través de esos seres. El bosque imita al río, el puma se viste del follaje y la lluvia se parece a mí. Todas las formas que miraba las conocía, pero lo que veo ahora no se parece a lo anterior. Abuela, en el claro del bosque hay una ruca. ¿La viste, Cucu? Mai, Ayelén. Sí, Ayelén. Está llena de ojos. Se puede ver todo lo que hay dentro desde afuera. Hasta el tejido más apretado tiene espacio. Solo que no lo vemos. Por eso hay que cuidar cómo miramos las cosas, Ayelén. ¿Por qué? Cuando seas más grande, entenderás que las diferencias no solo pasan a través de los ojos. Ayelén, espera. Francesco. Ay, Ellen. Lui, il mio cane, Achille. E questo in Italia si chiama bastoncino di legno. Aquí se llama mamul o palo. Maya. Fiume. L'acqua. Fammi vedere la foresta, per favore. No, no. È molto tardi per andare lì. A casa mia c'è la pasta buonissima, tagliatelle, Ayelén. No, tengo que volver a mi casa.
Pero si somos amigos, los amigos comen juntos. ¡Mamá! ¡Traje una mica! ¡Chao! ¡Bienvenida! ¿Cómo te llama? Ayelen. Atravesó el mar desde muy lejos, igual que nosotros. ¿Te piace? ¿Quieres probarlo? ¡Bravísima! ¡Propio con piano, piano, lento y constante. ¡Benísimo! ¿Y quién es esta pequeña cocinera? Soy Ayelen. Vivo al otro lado del río. ¡Qué lindo nombre! Nosotros venimos de Módena, lejos, cruzando el mar. Lontano, lontano, vasto mare nos separan. ¿Dónde sei Antonio, amigo mío de la infancia? Qué triste haber dejado de contarte mis andanzas. Hay cosas nuevas que no imaginaba. Lontano, lontano, vasti mari nos separan. De las tierras que dejamos, la 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 la. Tal vez eche de menos mi canción soñadora, que lleno va a servir hasta las lasañas. Nosotros siempre vivimos cerca de nuestros ancestros. ¿Por qué ustedes se vinieron de tan lejos? Uno no siempre vive donde nace. A veces la vida te lleva lejos. Pero, ¿dónde están sus ancestros? ¡Tagliatelle per tutti! ¡Ay! Esta pasta la cocinaba la mia nonna y la nonna de la sua nonna. La tradición la llevamos en el cuore, Ayelen, en el corazón. ¡E anche nella pancia! ¡Molto buona! Hola, estoy buscando a mi hija. Ayelen. Ayelen, amo tuyo. Chao, papá. Estábamos jugando. El humo le tiene que escuchar a tu abuelo a fiel. Pero si Francesco es mi amigo. Es que no son gente como nosotros. Sí, un tatufa. Pero ¿por qué? No son como nosotros. In Chiro que un tatufa. No entiendo, papá. Si fueron amables. Thank you.
conocer el lugar. No me gusta el lugar. Quiero volver a casa, a Módena. Es anche la tua casa, Francesco. Puedes ir a jugar con tu nueva amiga. Pero si no tengo amigos. Mis amigos estaban allá y acá nadie quiere estar conmigo. Juega con tu hermana, entonces. Mi hermana no sabe hablar, no sabe jugar, no sabe caminar, no sabe nada. No quiero estar con ella. Pero es tu obligación. Juega con tu hermana o me voy a enojar. ¿Bien, Ayelen? Sí. ¿Hoy no me vas a contar tu sueño? ¿O quieres que se lo lleve el espíritu? A mí mi tipo lo a tu fiel. Es que... Abuela, ¿qué significan los sueños? No siempre tienen un significado fácil de entender, Ayelen. Hay veces en que los espíritus nos intentan dar luces sobre las cosas que nos inquietan, regando nuestros sueños de señales. Tú todavía eres pequeña. Cuando crezcas, llevarás dentro todo lo que has vivido y verás el mundo alrededor cambiar y necesitarte, como el río que lentamente orada y baña nuestro valle. Este cambio es constante y nos podemos distraer fácilmente. Pero si ponemos atención, podemos ver cómo el río va cambiando cuando te acercas. Y cómo un hilo de agua puede ser otra cosa si pides permiso y eres cuidadosa con sus brotes. Todo lo que nos rodea siente y es parte de nosotras. Cada pisada de nuestros antepasados sella en la tierra una señal que florece sabiamente iluminando el bosque cuando es necesario. Veo que estás aprendiendo a escuchar las señales y estoy segura que poco a poco las oirás como dulces palabras que se ocultan bajo el soplar de las hojas. ¿Qué soñaste anoche? Ayelen. Ayelen no está aquí. Francesco y la mia bambina tampoco. Francesco! Ayelen! Francesco! Ayelen! Ay, Dios mío!
huida guiarán nuestra búsqueda. De menos mi
mi canción es soñadora, que en lleno va a servir hasta las lasañas.